a very important partnership, international, innovative, with a lot of novelty, a lot of surprise, a lot of common values. So from the beginning we started this new adventure of the partnership Cibas Pininfarina together, and we found a lot of common ground between ourselves. That is, first of all, the history, and then the values. That is tradition, prestige, luxury, quality, elegance, performance, prestige. So many things. Mostly the heritage. The heritage of a long, consistent history of about 200 years, if we consider the sum of the years of Cibas and the years of Pininfarina. And then when we started working together, we found also other common ground in the color, for example, that is the Pininfarina color, corporate color, the blue, it was blue as the Cibas blue. But also we found materials in common, like metal, the metal, and talking about the product later, but there is a lot of common ground, and also the concept of dynamism of the drop. The drop that is fluid, and so it was a very challenging project, very new, and to me, that is the value of the project, the fact that for you, is a surprise. This project means that this is a project that is innovative, that is looking into the future, and it's something that is adding value for sure to the Pininfarina brand, and I am sure also to the Cibas brand. So this common share of objectives and history, this tradition and innovation at the same time, makes me feel very confident that our project and our relationship will be very successful in the future. Thank you very much. Para mí es con mucho gusto estoy aquí para contar un poquito lo que hacemos juntos con Cibas. La Pininfarina trabaja en design, trabaja en muchos sectores. Toda la vez que trabajamos, la primera cosa que hacemos es intentar conocer a nuestro partner. En este proyecto estuve en Escocia, en la Cibas Facilities, ¿no? en la distillería. Pues fue una experiencia increíble. Lo que aprendemos es que teníamos muchas cosas en común. Y más que todo, una gran pasión, una gran decisión en lo que hacemos, ¿no? Lo que me tocó muchísimo fue también la precisión y la cualidad que él exponía en ese producto. Estamos hablando de una capacidad de poner al interno de una gota, ¿gota es correcto? Bueno, en una gota, la posibilidad de gustar como 85 sabores diferentes, ¿no? En una gota. Esto nos tocó muchísimo con el equipo en Pininfarina, atrás de eso, de la gota, que es líquido, es Cibas, es shaped, ¿no? Trabajado por LOAR, es aerodinámico, lo que completamente nos representa. Así que atrás de este motivo, en una manera muy placerosa, trabajamos en esos productos, ¿no? Tenemos aquí el design número uno. Como Mr. Pininfarina ya lo dice, tenemos en común también el color, lo vemos, ¿no? Aquí el azul es el color de Pininfarina. Trabajamos en los interiores. ¿Puedo pedir una ayuda? Gracias. ¿No? Trabajamos con la madera, ¿no? La madera es algo muy especial para los barriques que vi también en la distillería. Pero la madera es especial también para Pininfarina, porque es la antigua manera de hacer los coches.
se trabajaba la madera, se criaba como un esqueleto, ¿no? Y después con un trabajo muy difícil, hecho con mucha pasión, se martelaba el metal para obtener la fuerza, ¿no? Así que la madera es un producto que es muy antiguo, pero lo mismo también transmite muy modernidad. Y lo ponemos aquí. Y tenemos una mistura entre la madera, que es calidad, y el exterior, que es tecnología, ¿no? Es muy importante para nosotros esta relación, ¿no? De estar siempre juntos. Esto es el nivel 1. El design número 2, la gota se pegó más velocidad. Y creamos una experiencia. También dibujamos el copo, el vaso con la gota, y lo mismo aquí, es todo redondo para degustar de una manera más placerosa este fantástico producto. Tenemos nuevamente la madera, la posibilidad de esto de virar y poner el hielo adentro, así que es una mistura entre funcionalidad y lo que nosotros nos gusta muchísimo es crear una experiencia completa, ¿no? También dibujamos el design número 3, que parece que está llegando, ¿eh? pero vosotros tenéis las fotos. Es un trabajo que hacemos en Pininfarina, pero no solamente los dibujos, más realmente lo producimos en Pininfarina. Es como una escultura, un premio a las personas, porque crear un producto de eso, como el Chivas 18, y crear un design como Pininfarina, nosotros acreditamos que es porque son las personas que están por detrás de eso. Por ese motivo quiero agradecer a todo el equipo de Chivas, también al equipo de Pininfarina, que juntos creamos eso. Y con este design número 3, apostamos y creamos eso como un expositor del producto que hacemos, más al mismo tiempo un premio para todos los trabajadores. Creo que pueden ver después las imágenes y los vídeos dentro de la tienda aquí. Gracias por la vuestra atención.